hasta el momento la Escuela Normal Veracruzana no tiene conocimiento acerca de si hay alumnos de esta institución entre los jóvenes que, de acuerdo con la Secretaría de Educación de Veracruz, SEV, están sustituyendo a los maestros que continúan en la lucha magisterial, señaló Fidel Hernández Fernández, director de la Normal Veracruzana. En ese sentido, comentó que las contrataciones se están dando de manera normal en la escuela debido al alto nivel de calidad que tiene. Y es que ejemplificó, la Normal Veracruzana ha recibido reconocimientos nacionales por la alta calidad de sus programas educativos y la gestión administrativa que ha tenido, esto a pesar de la crisis de recursos que padece la institución, aseguró. Entre otras cosas, el director de la Escuela Normal consideró que es una falta de respeto lo cometido en contra de sus instalaciones por parte de la SEV, en el sentido de que entraron a abrir las áreas anexas a pesar de que los jóvenes normalistas las tenían tomadas y que ya se había pactado con la Secretaría sedes alternas para los centros anexos que alberga la escuela. Hernández Fernández respaldó a los estudiantes normalistas y afirmó que son jóvenes responsables y que tan solo en el último examen de plazas fue una egresada de esta institución quien obtuvo el primer lugar a nivel estatal. Con imágenes de Julián Espinosa, para Imagen del Golfo, Itzel Villar.